Bienvenidos. Hoy su programa Recorridos con Jair va a estar nuevamente en esta linda región del Oriente Antioqueño. Vamos a visitar uno de los cultivos de follaje que hay en esta región y hablar con los nativos para que nos cuenten historias de todo este sector tan bonito que queda ya en el municipio de Guarne, en los límites con Río Negro. Iniciamos el recorrido en el tractor de Moisés, donde él nos va contando poco a poco de las historias de esta región de la vereda Hojas Anchas del municipio de Guarne. Dice Moisés, con la herramienta llamada pica, se abrió la vía carreteable para llegar a estas fincas. Al hacer el desmonte, el camino de herradura se fue convirtiendo en vía carreteable y las tierras se organizaron en potreros con ganado seleccionado que era gran fuente de trabajo. Durante muchas generaciones fue de gran utilidad el establo de arriba. También nos cuenta que las casas eran de bareque en su gran mayoría. Eran casas elaboradas con chusco y varas amarradas formando las paredes y apretadas con bejuco. Los dos emparetados eran sostenidos con barro que después eran empañetados. Los pañetes los preparaban con mezcla de cagajón de caballo y arena o tierra arenosa. Dice Moisés mientras maneja su tractor de color amarillo que hace años atrás estas tierras eran bosques nativos donde habitaban tigrillos, guaguas, curres, zainos, tórtolas y otros animales propios del bosque. Abundaban especies vegetales como palo santo, comino, pino, eucalipto, caobo, siete cueros, laurel, caña brava, arrayanes, mortiño, entre otros. Hace varios años la familia Sánchez le vendió parte de la finca a Follajes de Oriente y los cultivos anteriores se cambiaron por linos, dracenas, palmas, helechos, anturios de follaje y eucaliptos. La mayoría se da a libre exposición solar y sembrados en la tierra, menos el helecho y anturio de follaje que requieren de polisombra y sustrato. La mayoría de los follajes se desarrollan en climas húmedos y cálidos, climas tropicales. Moisés Sánchez es el tractorista y es el que ahora nos va a invitar a dar una vuelta por toda la finca. Pues nos da mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa, Moisés. Sí. Cuénteme, pues, a ver, ¿desde cuánto es que vive usted por acá? Aquí hemos dicho nació mi papá, Abel Sánchez. Abel Sánchez nació aquí en esta finca. Aquí, él, todos los otros hermanos. Y los hijos que somos nosotros, esta finca ya fue, hemos dicho, más de la mitad de la finca ya es de Cristóbal y de Mariluz. Es que ellos ya viven allí, en la casita que vivimos allí en el segundo piso. Sí. Eso, o sea, es a ellos. Ahí. Entonces, sí. Ustedes han ido vendiendo poco a poco, venden lotes pues, de los... Eso, finca. Nosotros tenemos todavía aquí en esta finca, hay 4 cuadras todavía. Sí. Tenemos, sí. Y ellos tienen ganas de comprarle los otros restos, pero ya les apretamos mucho las cuñas, ¿sí? Ya no los quiere comprar. ¿Sí me entiendes? Ya se están pinchando ustedes. Venimos barato de esto, porque había aquí había un problema en esta finca. Yo les arrendé unos señores de Medellín, que me daban aquí una fresa, y me querían quitar ahí como 7 cuadras. Y los tuve que poner abogado y echado de aquí. Se estaban apoderando. Estaban apoderando porque me dijeron a mí. Bueno, lo que metimos nosotros en esa finca, tuberías y muchas cosas más, que quedaría más que la finca. Y yo, entonces vamos a ver cuál es gana. Entonces yo los puse abogado y les gané. ¿Y él ganó usted? Claro, porque ellos me debían como 47 millones de arriendo. Sí. No tenían forma de pagarme, entonces fui que montarle abogado y lo saqué y ya le vendí a Cristóbal y a Mariluz. Bueno, Moisés, usted es muy conocido en Guarne y en toda esta región porque usted es muy buen conversador, tiene muchos amigos y todo. Sí, la finca de los Abelitos. ¿Así la conoce? Eso, la finca de los Abelitos y eso. A ver, me conocen en Río Negro, en Río Negro, ¿sí conoce la finca de los Abelitos? Los señores tienen tractores, sí. ¿Y quién era Abelito? Mi papá. Esa finca era... ¿Cómo ya? ¿Su papá le llamaba Abel? Esta finca era de Moisés. Como yo fui el menor de todos, entonces mi papito me puso Moisés. Esta finca era de Moisés. ¿Del abuelo suyo? Del abuelo mío. Entonces, mi papá la compró en 2.500 pesos.
Han hecho daño, nada de nadie. 2500 pesos, ahí está bien. Venga y cuénteme, ¿tiene aguas y todo? Sí, claro, de verdad tiene aguas. Aguas, sí, nacen agua en varias partes. ¿Y cómo era cuando era de su abuelito, cuando su papá la tenía? Cuando usted estaba chiquito, ¿cómo era esto por acá? Cuéntenos a ver qué cultivaban. Ah, no, aquí sembrado era maíz y frijol. Maíz y frijol. Y el resto en ganado. El resto teníamos unas 5 vacas, 5 o más, o así. Mi papá siempre tenía ganadito aquí. Pero el resto eran pura selva por allí. Pura selva. Bosque nativo. Bosque nativo, sí, ya, esa gente para cultivar. Me imagino que ahora les toca ir a ustedes por leño, ¿no? A eso, el tractor, lo traíamos en caballos, era el tractor en caballo y así. ¿Y de qué más se acuerda? ¿Qué le tocaba más hacer a usted? ¿Dónde, cuando ya estaba piernipeludo, dónde iba, a Río Negro o a Guarne? Ah, no, de todas partes, a Río Negro y a Medellín, que todo. Por ahí. Pero a usted ya le tocó cuando estaban las carreteras, yo le digo cuando apenas habían caminos por acá. Ah, sí. No, esta finca, pasaba un trato por aquí, de la carretera todavía allá, ¿verdad? Ahí se ve. Eso. Entonces, para hacer cuidado a los caballos y a las vacas, pues, sí. Ahí sí me tenían un tractor hace por ahí que, pues, unos 60 años, ahí un trato en la finca. Entonces yo me dio ganas, yo me montaba en eso y ya hice comprar uno de mi papá y ahí compré yo otro y así. Entonces llegaron a tener dos tractores aquí. Ah, sí, aquí llegamos a tener dos tractores. ¿Y qué hacían? ¿Araban también en eso? No, nosotros no hacemos, no arrastrar, carga. Por ejemplo, sacando la agricultura de las fincas, los vecinos y así. Para acá la agricultura, más que todo en esto. ¿Y usted me dijo ahora que estos tractores llegaron en la época de quién? De Virgilio Barco. Ah. Este es modelo 85. Este tractor fue Belisario o Virgilio Barco. Me parece pues que fue Virgilio que trajo los tractores. Esta es la del ICA. Este es Mateo del ICA. ¿Y entonces usted lo compró desde nuevo, lo tiene? No, lo compré segunda, pues. Lo rematé yo en Copacabana, rematé dos. Ese es un tractor grande. Sí, más o menos. ¿Y no aprendió a arar en él? No, hombre, porque la herramienta no sé qué le hicieron. No sé qué le hicieron la herramienta. Yo lo compré sin herramienta ni nada. Lo compré así con el tronco solo. ¿Ya le mandó a hacer el trailer? Sí, mandé el trailer. Tengo varios trailers, hay otros dos por allí. ¿Y aquí en la finca no lo ocupan mucho? En la finca que era suya y que ahora tienen el cultivo de follaje. Sí, hay veces que me necesitan por ahí para traer abono o de esas matas, pues, de esas matas cuando cogen demasiado. Y el pino, cargar pino, follaje de pino, cogollos de pino, pues, en tiempo de diciembre. No es que tienes que estar haciendo mucho tiempo ahí sembrado, ¿eh? Pero ustedes todavía les queda parte de la finca, ¿ya la vendieron toda? No, toda no, nosotros tenemos 4 cuadras ahí todavía. Ah, cerca de 4 cuadras. Está ahí todo bueno. Sí, claro. Sí. ¿Se amaña usted viviendo por acá? Ah, pues sí, ¿qué más? ¿Qué más hace uno, pues? Sí, no, casi en el podcast no me gusta. ¿Casi no va al pueblo? No va al pueblo, pero a beber trago ya. Sí, a beber que va uno. ¿Y Tapetucita también le? Ah, no, por ahí. ¿Por dónde? Ah, para la de allá, vendo mucho de eso. ¿Y usted aquí no? No. Pero a usted no le gusta la Tapetucita, no dicen que es muy buena. Y eso es estilado, eso es mejor que el estanco, hombre. ¿Sí? Pero bien estilado, sí, eso bien estilado, sí. Claro. Entonces, este tractor, ¿qué modelo es? Cuénteme, pues. Modelo 85. ¿Y qué marca? Ah, esto es un Balme. Balme. Sí, señor. Y llegó, este es el color original. El color original, sí, claro, vino amarillo. Pero usted lo ha hecho pintar. Sí, yo lo hice pintar. Y unos sobrinos míos lo pintaron ahí. No, vino amarillo, blanco.
Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo usted ahí en este momento? Maquillando y revisando. ¿Qué revisa? La plaga, la teranitaina de Luca. ¿Que le da mucho a este follaje? Sí, claro. Y ahí, bueno, lo que le quita hasta acá es más o menos qué medida. Más o menos una cuarta. Tú no le raspa. No sé, así como que llamamos nosotros. ¿Y cuánto hace que trabaja acá? Como 9 años. ¿Y de dónde es usted? De la vereda Bellavista, del municipio Guarne. Maquillando. Sí. ¿En qué consiste? De quitarle los bracitos, la punta de arriba y ya lo mido. Eso es todo. ¿Y la medida es cuánto? De 55 a 60 centímetros. ¿Y lo que queda de ese tallo que, en qué se utiliza? Lo llevan a la compostera. Mm. ¿Y usted también es de acá de Guarne? Sí, señor. ¿De qué vereda o de qué? Yo soy de Guarne, del pueblo. Ah, del pueblo. De la zona urbana. Sí, ¿y cuánto hace que está trabajando acá? Como 8 meses, creo. ¿Y sus funciones? Acá. Aparte de esto, sí, ¿qué más le toca hacer? De todo. Me toca también maquillar otros padres. Follajes de Oriente produce y comercializa follajes tropicales de alta calidad gracias a que sus cultivos están localizados en una zona idónea para este tipo de plantas. El sistema productivo de Follajes de Oriente es sumamente respetuoso del medio ambiente. Respetan los reglamentos y disposiciones tanto nacionales como internacionales. Estamos en uno de los cultivos, Follajes de Oriente. Don Cristóbal, pues, es el propietario y nos da mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa y que nos cuente cuánto hace que está acá en la región, en la vereda Ojasal. Bueno, muchas gracias. Vea, nosotros llevamos en Guarne más o menos unos 10 años. En La Clara estuvimos alrededor de unos 6 años y ya nos trasladamos acá al frente, a Hojas Anchas. Empezamos en un principio con eucalipto de bibú, solamente eucalipto de bibú y algo de lechocuero. Y a medida que fuimos entrando en el mercado, nos fuimos posicionando en el mercado, fuimos importando semillas y fuimos entrando en nuevos productos, entre ellos como el eucadendro, otras variedades de follajes como la fotinia, el pitosporo, el cóculus, todos los follajes de corte para las buqueteras del mercado internacional. Ha sido una lucha muy continua, muy, muy fuerte, porque nos cogió la depresión del dólar y la floricultura casi que se fue a pique. Nos salvó en un momento, cuando estaba Álvaro Uribe, que nos tendió mucho la mano, con el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y ese sostuvo la floricultura en Colombia, y si no, la floricultura no existiría, estaría totalmente quebrada. En el gobierno de Juan Manuel Santos nos ha ido muy mal, porque ni hasta los bancos nos tienen desconfianza. Sí. Hemos surgido y salido adelante a base de lucha, de esfuerzo personal, de ganas, de amor por lo que uno hace en la vida, de amor por el arte, por el país, por su tierra, por su gente, por su familia, por todo. Y aparte de esos problemas también está lo de la naturaleza, lo del clima. Sí, el clima es durísimo, es fuerte. Usted sabe que al agro no se le enfrenta a todo el mundo, al agro le tiene miedo mucha gente. ¿Para esos cultivos el invierno los desfavorece o...? El invierno como tal no nos desfavorece, por el contrario, nos cae mal, es el granizo, cuando cae granizo. Claro que muchos de las variedades las tenemos cubiertas con polisombras, pero
A veces llega el viento, los huracanes, desmantelan la naturaleza. Cuando la naturaleza quiere, destruye lo que quiere, acaba con lo que sea. Entonces sí es difícil. Bueno, con usted vamos a recorrer un poco acá todos estos cultivos que tienen en este momento. ¿Por qué no nos habla un poco de todo este follaje, la variedad que tiene en este momento? Y que usted va a ir a recoger unos follajes que necesita en este momento para acá. Aquí en el momento, en poscosecha, tengo tres variedades, cuatro, que son, venga, le enseño. Acá tenemos la fotinia, está en hidratación, y las muchachas acá pues enseguida la van a maquillar. En estos momentos están maquillando un pedido de Baby Blue, eucalipto Baby Blue, que ya lleva, fue con el que nosotros empezamos en la vereda La Clara. Inclusive fuimos los primeros productores del país en Baby Blue. Alrededor de 100, 120 mil tallos semanales producíamos de Baby Blue para las principales boqueteras de Bogotá, entre ellas Elite Flower, el grupo Chía, American Flor o Flor América, que ya desapareció, pues se la llevó la quiebra de la floricultura. Como se va a llevar la industria de Colombia si nos dormimos. Si nos dormimos. ¿Y es muy apetecido este follaje? El es apetecido, pero como ha entrado tanta variedad al país, mucha variedad de follajes importados, entonces se ha repartido el mercado entre todos estos productos. Aquí tenemos el eucalendón amarillo, el Inca Gol, ¿cierto? Este es el Inca Gol. Este es el punto de corte para exportación porque tiene que llegar cerrado. Aquí tenemos el liriope. Liriope o liligras, como se le dice vulgarmente en el mercado nacional. Este es un complemento muy bueno para los buqueos, ramilletes. Le da mucha elegancia a cualquier tipo de flor. Por su color verde, por su duración, por su textura fuerte. Es un producto muy bueno. Acá tenemos el leucadendro, o lo que vulgarmente le dicen las damas en Medellín, las proteas. Es un producto muy apetecido y de mucha duración, que puede durar hasta 2 meses en hidratación. ¿Cómo es el cuidado con este follaje? Pues ya usted que lo cultiva acá. El leucadendro puede pegar en campo abierto, pero es muy cobarde para la humedad, ¿cierto? Muy difícil. Es muy atacado por el fusario. Hay una enfermedad o una bacteria que acaba más o menos con unas dos terceras partes de un cultivo si se descuida uno. Acá tenemos, y es un follaje de temporada porque es el que se está cortando en la época de bronce. En bronces, en Estados Unidos se manejan los colores fuertes, como el rojo, como el amarillo. En los pompones, los tinturados. Todo lo que sea colores fuertes, son colores de temporada, colores de época de bronce. Acá tenemos el Titusporum. Un follaje muy bonito. Titusporum variegado. También es muy apetecido en el mercado para el buque. Se resalta mucho el buque. Y es de buena duración. Apenas está en hidratación acá. Ustedes, estas plantas son de tierra fría. Pegan muy bien acá en esta región. Juan es propio para todos estos verdes. Aquí tenemos el Baby Blue ya arreglado. Ya maquilladito, en hidratación, listo para mandar a las buqueteras. Ahora le hacemos lo revisamos bien, le hacemos una inmersión con un producto fuerte para que de pronto no vaya a pasar ninguna plaga. Queda listo para el mercado. ¿Y cuánto tiempo puede durar? La duración, un mes o más. Si se guarda en cuarto frío, pues
lo que usted quiera, pero ya después de que lo sacas del cuarto frío, más o menos un mes, y no se te muere del todo, sino que si se seca, queda ahí oliendo, queda de otro color, queda como café o como blanco, pero igual, queda oliendo muy fuerte. Algo muy importante que nosotros, don Cristóbal, pues queremos resaltar siempre en nuestros programas es que usted está generando empleo para la gente de la región, de acá del mismo Guarne. Ahí vemos un poco de señoras, de muchachas trabajando con usted, de señores. ¿Está generando empleo usted para acá? Sí, señor, aquí hay 14 empleados. Hay 14 acá en la región de Guarne y una muchacha del Retiro. De Ana Ríos, que yo creo que sí, claro, la conoces. Anita Ríos, muy guapa, muy echada para adelante, que es la fuerza aquí. ¿Por qué escogió esta región usted para venir a tener estos cultivos? Primero por el clima, ¿cierto? Primero por el suelo, porque el suelo es un suelo volcánico con muy buen drenaje y muy apto, sobre todo la altura y el clima, ¿cierto? La temperatura. Y segundo, por la distancia con el aeropuerto. Y estamos aquí a 10 minutos del aeropuerto, entonces es una ventaja, un sitio privilegiado. No todo el mundo puede estar a 10 minutos de un aeropuerto para entregar la mercancía. Y esa es la principal ventaja, el transporte y la comercialización. Bueno, porque uno ve pues muchos documentales sobre las floristerías que tenemos mucha en toda esta región del oriente antioqueño, pero sobre el follaje es poco lo que se conoce, lo que se muestra. Y este es el complemento, ¿es eso? Sí, es un ramo, está compuesto de verdes, de las flores rofocales y de los files, que son los complementos, como el áster, la litofilia, el solidago, cualquiera de esas florecitas de los files. Se compone básicamente de esto. Follajes, y ahora la decoración ha evolucionado mucho, la mayoría son follajes, o sea que los follajes también son las mismas flores. Ya la gente le gusta más tener un buen follaje, dos o tres florecitas y dos o tres complementitos, y listo. Le dura más el ramo y como que atrae más. Como estamos, don Cristóbal, acá pintando la nota con el recorrido que hicimos por todos los cultivos, noté mucho que ustedes los árboles nativos los conservan bastante. Sí, la ventaja de conservar las zonas de retiro y los árboles nativos es que no desaparecen los insectos benéficos. Porque si usted acaba con los insectos benéficos, se está acabando con la misma plantación, porque entran las plagas y devoran todo, y hay que utilizar mucho agroquímico, entonces no justifica. ¿Y cuáles son las plagas que más afectan? Que más atacan, todas las variedades, aquí 14 variedades de follaje. En el momento que no tenemos sino 1, 2, 3, 5 variedades, hay 14 variedades en follaje de oriente. Y son muchas plagas, casi, por lo general, todo lo que ataca la agricultura, que son los áfidos. Todos los comedores y chupadores de follaje, como los ácaros, como la mosca blanca, como el minador de la hoja, la chiza, etc. Y enfermedades, básicamente toda clase de hongos. Hongos como el fusario, como la botritis, la sectórea. Mucha variedad de hongos que hay. Sí, todo lo que le da la agricultura le da las flores también y a los follajes. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.
Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. Memorias de El Retiro. Este es el último de los 30 programas que a través de la Administración Municipal de la Población y de la Secretaría de Productividad hicimos para El Retiro Bicentenario, donde ustedes pudieron apreciar pues diferentes grabaciones de todas las personalidades, personajes, veredas del municipio del Retiro. Este programa se lo dedicamos a los artistas. Octubre es el mes del artista. Y acá tenemos muchas agrupaciones musicales. Acá en este video van a poder apreciar ustedes más de 30 agrupaciones con motivo del Retiro Bicentenario y un reconocimiento y un homenaje para cada uno de ellos. Sin duda, el municipio de El Retiro ha sido reconocido por su madera, sus agradables paisajes, la calidez de su gente, pero también por el talento de sus músicos. Aquellas letras, melodías, ritmos, como bálsamo de emociones y sentimientos que se configuran en momentos inolvidables. Para retomar un poco la historia musical del municipio, bastaría con recordar la leyenda que constituyó este municipio guarceño. Aquellos pobladores que inventaron instrumento de percusión, fabricado con pieles de animales que cazaban, o también los fabricados con cañas, especialmente labradas, y que a través de esos instrumentos anunciaban la guerra o amenizaban sus alegres fiestas. Todo eso se ha perpetuado en la historia y se configura en un elemento de reconocimiento musical a través del tiempo. La guitarra como instrumento armonioso, delicado y que en el tiempo de los colonizadores marcaban el ritmo para cantar al amor a Dios, y a partir de ahí se constituye en una de las mayores aficiones de niños, jóvenes y adultos del municipio del Retiro para ser interpretada en diversas modalidades musicales como la música tradicional colombiana, parrandera, andina, romántica y moderna. Thank you.
Olvido los recuerdos de los amores que me embriagaron.
de hacerme siempre tu preferido. Y brinde contigo sin estar presente. Y brinde contigo por su amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme.
antioqueño, que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho, en la mano una guitarra, donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambuco antioqueño que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Thank you.
Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.